va écouter tous ensemble un premier extrait de cet entretien qui a failli me coûter mon amitié avec Reda El Hilali, avec Diego Armando Maradona. Il évoque d'abord le Maroc, mais aussi la FIFA et tous les problèmes que connaît la Fédération internationale de football. Diego Maradona. اهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الحصري هنا من مدينة دبي مع أسطورة كرة القدم العالمية الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا. دييغو, السلام عليكم. سلام. Me encanta que usted nos recibe aquí. Muchísimas gracias. No, al contrario. Yo soy un agradecido a Marruecos, a la gente de Marruecos, al cariño y al afecto que me ha dado. Por eso, cuando me dijeron que querían hablar conmigo, dije, yo tengo mi casa para la gente de Marruecos que se ha portado maravillosamente bien conmigo y con mi familia. Diego, hablamos sobre esta cosa de la FIFA, que estabas enfrente contra todas esta política tan mala que ha sido mucho mal al fútbol mundial. ¿Ha sentido que ha jugado un papel en este cambio que ahora esperamos que va a ser real? Bueno, yo, primero y principal, les quiero decir a todos los hinchas del fútbol, sí, que muchas veces me sentí solo. Sí. Me sentí solo luchando contra esta gente que yo sabía que estaba robando. Sí. Porque estaba Grondona, porque estaba Blatter, sí, porque después se sumó Platini, lamentablemente. Que es, pero, que forma parte de la familia del fútbol. ¿Es lo que, por ejemplo, te hace más... Me desilusiona. Me duele más. Sí. Me desilusiona. Es uno de vosotros. Claro. Es uno de los nuestros, es uno que podía impartir justicia para el lado de los jugadores. Sí. Y se entregó a las manos de los dirigentes. Pero creo de que nunca es tarde. Sí. Nunca es tarde. Estuvimos en este país, en este partido de la paz, y estuve hablando con Totti, estuve hablando con Cafú, estuve hablando con Mondragón, estuve hablando con Hermosillo, estuve hablando con Ronaldinho. Sí. Y ellos me dijeron, Diego, donde vos vayas, sí, nosotros vamos. Porque lo tuyo, como le decía antes, me decía Ronaldinho que lo mío no es de ahora. Sí. Yo a los Blatter, a los Avalanche, a los Grondona, los he combatido siempre. Sí. O sea, y mi lucha no fue reconocido de locos. Sí. No. De locos. Al contrario, o sea, quizás el periodismo de la FIFA, sí, como era pagado, sí, me decían loco, que yo, sí, que yo inventaba cosas, que yo no estaba bien. Al final no. Al final se descubrió una cosa monstruosa. Una bomba, pero que hasta, a mí no me sorprendió. Sí. A mí no me sorprendió porque yo vengo de un país donde Grondona, sí, dejó quebrado todos los clubes de la Argentina. Sí. Hoy la Argentina está pasando una dificultad, sí, enorme.